story of your life. Through winter storms and summer skies, there was a time when you were young and free. So let's go back. Estoy en Isla Holbox, acabo de llegar, de hecho tiene unas pocas horas que ya me instalé en el hotel, que es increíble, está muy cerca del ferry, está muy céntrico y tiene detalles muy padres dentro de las habitaciones, luego les mostraré. Este viaje fue súper rápido, llegué hoy sábado, mañana voy el lunes madrugada a 5 de la mañana más o menos para llegar directo a la oficina. Y pues la verdad es que Holbox puede ser el lugar perfecto para escaparte si quieres disfrutar un poquito del Caribe mexicano. Mañana es domingo, haré unos tours, unos recorridos por las demás islas cercanas. Además, iremos a conocer lugarcitos para desayunar, algunas cositas para hacer aquí en Holbox. Y pues nada, bienvenidos y espero que lo disfruten mucho. Viajeros, pues acabo de comer en un lugar muy rico aquí en Holbox, se llama Artesano. Pedí una hamburguesa vegana muy rica, la verdad es que ahora estoy intentando comer un poco más sano y un poco mejor, así que pues vine a esta opción aquí en Holbox. Pues ya comimos, ya estamos satisfechos, así que una buena opción es vamos al hotel para mostrárselo de una vez. Buenos días, dominguito de andar por la isla. Vamos a ir a un tour con Turística Moguel. Es domingo, hoy no sirven los celulares porque no hay señal en toda la isla. Así que pues está mejor así, te olvidas. Ay, corre, 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 corre. A Yalajau, viajeros. Él es Telmo, él es nuestro guía de hoy. Ellos son mis compañeros de viaje. Qué hermoso está aquí. Se parece al corchito. De acá de Progreso. Progreso. Sí. Partes que están increíblemente bellas. Este tour dura aproximadamente unas 4 o 5 horas. Hay muchos pajaritos alrededor mío, me siento como Blancanieves. Y bueno, este tour está disponible con Turística Moguel en Holbox, así que si quieren hacerlo ya saben con quién asistir. Y vamos a ver si encontramos a Lalo, que es el amigo que se supone que iba a ir conmigo al recorrido, pero al final no fue.
Y vamos a comer algo juntos, a ver si se arma o no se arma. Y pues nada, vamos a seguir aquí en Holbox. Hasta mañana a las 5 de la mañana tengo que irme con uniforme a la oficina. Y pues nada, vamos a ver si llegamos o no. Y pues bueno, como les digo, esto fue el recorrido por Holbox. Espero que les haya gustado. ¿Ese es famoso Lalo? El de Holbox. Que se puso una peda anoche y no se levantó. Y hoy me trajo hoy a comer a la barracuda. Vean. Esto se llama... Se llama pámpano. Pámpano. Yo no lo conozco, pero huele muy rico. Y me dijo Lalo que no voy a dejar nada en el plato. Así que vamos a ver si es cierto. Porque si no es culpa de él, sí, si me enfermo. Vean. Hay unos taquitos. Pan. Y pam, la boca. Viajeros, cuando vengan a Holbox, vean a este señor. Se llama Pimienta. Él fue el culpable de que yo comiera pescado después de 10 años. Él fue el culpable. Él me hizo un pámpano. 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 Estuvo delicioso. Y luego nos dio un... ¿Qué es? Aguachile de camarón. Pero estaba bien picoso. Es culpa de él. Pero cuando vengan a Holbox, visitan la barracuda con Pimienta. Vean, vengan con Pimienta. La verdad se la va a pasar súper chido. Está súper rico. Además, todo lo que pueden comer... 100% holboxeño. Todo lo que comen, lo captura él. Al día siguiente o el mismo día que ustedes están comiendo el pescado, él es el encargado de que todo esté súper fresco. Así que cuando vengan a Holbox, visítenlo a él. Oigan chicos, pues después de comer la barracuda, venimos a ver el atardecer, que luego les voy a poner aquí unos clips, salió súper chido. Quienes conocen Holbox saben que estos atardeceres son de ensueño. Los colores y los tonos que se pueden ver al atardecer son fascinantes, así que si vienes a la isla, no pierdas la oportunidad de venir una tarde y quedarte aquí hasta el anochecer. Bueno chicos, ya se terminó el viaje a Holbox. Son las 5 de la mañana y si ustedes quieren saber, el primer ferry sale a las 5 de la mañana, el primer autobús a Cancún sale a las 5:45, así que les da tiempo de llegar y abordar el autobús para su destino. Así que pues bueno, ya vamos para allá. Estoy cansadito después de Querétaro, luego Holbox, sí está medio heavy, pero pues bueno, me la pasé increíble. El hotel estuvo fabuloso gracias a la invitación de Casa Lao, así que pues bueno, ahora falta llegar a la oficina a ver si podemos trabajar.